El blog del mes pasado empezamos en Lima, Perú, con un cartelito de prohibido botar la basura, municipalidad de Ate y qué sé yo. Acá estoy en Ciudad de Miami, también prohibido echar basura, en donde está el cartel, $500 de multa y arresto. Ah, bueno, la basura la ponemos al frente y no pasó nada. Lo mismo, no importa en qué país estemos, siempre esa mala educación que hay. ¿Por qué? Pues. ¿De dónde? ¿Roma? Milano, vicino a No, Milano. Milano también. No, Vicino. Brescia. Brescia, Brescia. Brescia, bravo. Dicen que estas camas son nuevas. Luego el huracán quedó destruido este hotel. Invirtieron 5 millones de dólares, según me dice. Y está bien, todos los Red Roof aparentemente son todos iguales. Es chiquito. ¿Saben qué es lo más curioso del asunto? De que soy la única latina, la única no rubia en toda esta playa. Puro, esta es la playa de la Laguna Azul. Todos los personajes están acá. Estoy en migraciones del aeropuerto de Miami y siempre será difícil ver a mi familia irse. Terminal J de Latam y el triste camino sola a la cochera del aeropuerto. $7 de cochera por hora, Miami International Airport, primer mundo, Estados Unidos. Dios mío, ¿qué es ese muladar? No hay perdón. Cómo me encanta salir en bici y ensuciarme de lo lindo. Estoy en algún lugar, en una cancha de golf, afuera, obviamente. He venido en bici, estoy sentada acá y me caigo. 12 del día, estamos a 32 grados, el hashtag cáncer de piel está en mí. Que es la avenida que está ahí, tiene al lado, aparte de la ciclovía, tiene esta carretera de acá, esta pista, esta avenida que es solamente para los buses. Y una vez más estoy en la búsqueda de trabajo. Esta vez estoy mandando a GoPro, vamos a ver. Y es algo curioso, ¿por qué no te preguntan si eres chino, si eres hindú, si eres europeo? Siempre hay la pregunta, ¿eres latino? ¿Eres hispano? ¿Sí o no? ¿Por qué? Estoy viendo un trabajo en Google y mira dónde se leen las oficinas.
a tan solo cuadritas de Venice Beach, de la playa. Y esta es la ciclovía Lo Verde. Imagínate qué sería trabajar ahí, ¿no? Estoy viendo ya posiciones al azar y en Intel, solo para americanos. Y todavía te dice quiénes son, citizen, bla, 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 bla. No dice gente con visa. Y de al toque, no te va a dar Foreign Nation. No te va a dar la visa ni nada. Flojera nivel, estoy en el cajero y en mi carro a la vez. ¿Cómo es esto posible? Hace años que no estaba frente a una pelea de gatos. Se pelean por mí, Dios mío. Me imagino que dice, me caes chinche, te odio, te odio, te odio. Estoy en Walmart y de esas cosas que encuentro. Otra suerte de Pokémon. ¿Qué cosa es un rambután? Es algo que metes en el agua y va a crecer, ¿no? Esta es la web de Twitter, dice Latinox con la X, y tienes que marcar orientación sexual, ya, si quieres no pones y lo que no entiendo es esta parte, gender identity. No, no entiendo. Son esos problemas, mira, estos problemas de primer mundo. Cielito azul, las arañas ahí colgando. La tormenta está pasando, por suerte no ha venido por acá. Pero sí hay aviso para la gente que no saque sus botes, sus yates. He estado compartiendo mi tarde con este maldito. Este era un zancudo. He estado toda la noche fregando. A ver si se puede ver cerquita las patitas. ¿Cómo? ¿No tengo sangre azul? Otro lindo día de verano en Miami. Esas nubes gris, gris, gris. Oh, se ve claramente la diferencia. Esto de acá se ve medio blanco, casi. No, blanco. Un poquitito de celeste. Ahí viene la tormenta. Decía granizo, también iba a caer, pero del lado de los Everglades. No sé si llegará hasta acá. Yo dije, la lluvia ya pasó por mi casa, así que vendré al parque a correr. Estoy grabando con la GoPro a ver si hay algo interesante, pero no creo. Y parece de noche, no, parece de madrugada, parece eso tempranito de 6 de la mañana, pero son las 7 y media de la noche, debería estar un solazo todavía, o empezando el atardecer. Sí, sigue siendo una mala idea haber venido al parque, no solo porque no hay nadie, sino porque, bueno, está garuando, no está tan mal. Y algunos de los corredores que veo, no todos los días, pero que los conozco hace meses de meses o casi un año que vivo acá, están corriendo ahorita. Ya te vi. Ya te vi. Estoy en lo más alto de Tropical Park. No hay nadie. Ni los gatos están. Pero nada, este es el atardecer que se ve desde una de las zonas más altas. O sea, no se ve nada. ¿En qué momento de mi vida me convertí en esto? Estoy en el parque, estoy con el paraguas y estoy aguantando el paraguas para que coma este gatito y no se moje. ¿En qué momento de mi vida he llegado a esto? Así como yo soy feliz viniendo al parque, 8:24 de la noche, en plena lluvia, Dios mío, algo nos pasa, caigo muerta y ahí sí, ya no quedo ahí, me encuentran mañana. Una vez más en Publix y me encuentro con esas cosas raras que venden random. Es un trapito para poder abrir un frasco. Un trapito para abrir un frasco. Un trapito, ya, es una cosa de GD como para abrir el frasco. Bueno. A mí no me gusta mucho estar en aire acondicionado. Esta es la que voy a comer ahora. Y un choclo se me. Lo hice ayer. Tengo que calentado. Y un choclo se me quedó acá encima. Y quiero que vean, justo en la salida del aire acondicionado, miren cómo ha quedado. Este aire acondicionado está succionándome la vida también. Obviamente, el chofer no puede andar en el celular, pero ¿qué tal de la copiloto, no? ¿Puede estar con un celular si vas en la moto?
da cierto temor porque está muy cerquita la avenida y me acabo de golpear la cabeza con una rama. Ahí está, pues. Está muy cerca la avenida. Yo toda mi vida juraba que las iguanas de amigos que han tenido eran como estatuas prácticamente, pero mira, acá estas iguanas corren rapidísimo, ¿viste? Ahí se van. Hoy es domingo, justo acabo de grabar el podcast y mencionaba que estaba buscando trabajo. Estoy en este centro comercial y mira, justo estoy aquí, he venido en skate. Estoy haciendo hora en la sombrita porque estoy sudando a morir, estamos a 32 grados. ¿A quién se le ocurre venir en skate? Y estoy con todo el polo empapado, que he venido a una tienda y prefiero que se desempape. La cosa es que tenía posiciones para valet parking, mantenimiento carnicero. Buenos salarios, pase pregunte. Hay colores. No me gusta el video en vertical, pero bueno, vamos a ver si el truco funciona. Los tres jinetes del apocalipsis. ¡Ey, Dios mío! Pelea. Se han estacionado, mira cómo se han estacionado las mamás. Mira, impidiendo el paso y ella está en su super camionetón y no puede pasar. Bueno, ella lo ha tuiteado y yo, chismosa, veo el tweet, alguien lo retuiteó, por eso yo no la sigo, pero lo leí. Y en eso leo los comentarios, que porque pituca, que pituca no se debe meter con otra pituca y bla bla bla, San Silvestre, qué sé. Y en eso veo, alimento premium bolsas de vejiga, tiene... Así, ¿qué tiene que ver? 80 soles y ponen una foto de los gatitos con la comida. Qué buena propaganda. Y aquí nadie es empleado de nadie, cada quien se tiene que echar gasolina. Estas son las máquinas que dicen que clonan, porque tú metes la tarjeta de crédito ahí. Dice que toma 20 segundos en poner esa máquina, el skimmer, el clonador de tarjeta. Estoy en la oficina postal, he venido a entregar. Voy a mandar una carta, pero tengo que comprar la estampilla, por eso es de que me ha demorado, no es solo dejar. Y cuando vengo en bici, estoy en el carril bici de acá de la derecha. Más hacia la derecha también hay otro para los peatones, pero yo uso este de la bici. Hasta ahora no hay nadie, claro, pues ¿quién viene en bici 3 de la tarde un día de semana? Se acabó nuestra tarde de playa, 5 de la tarde, después de estar un par de horas. Miren los mapachitos. Les pegan a los gatos, claro, miren los mapachitos. Serán bonitos, se ven ositos, pero estaba leyendo por ahí que no son domesticables. Casi 9 de la noche y hay un señor ahí que no quiere que me vaya. Hay otro señor ahí. Parece eso de cuando... Mira, hay un perro atrás. Parece eso de que cuando vas a arrancar el carro y viene el que cobra. Igualito. Estoy en una suerte de downtown, puede ser. Qué distinto es cuando estás entre calles, entre carros retrocediendo porque se pasaron el semáforo, ¿no? Entre tráfico, entre gente caminando. Qué distinto que es al vivir entre casitas nomás y puro bosque, ¿no? Calles con carros estacionados a los lados, parquímetros. Simplemente el hecho de ver edificios, ¿no? Ya es algo distinto. Toda esta calle está llena de puros cafés y cosas así. Esta calle en la que estoy se llama Ponce de León Boulevard.
está llena de cafés, de restaurantes, toda la gentita hipster por acá. Estás comiendo en medio de la calle, está tu cubierto ahí, mira. Ojito, $5, $6. Mira los pasajes de aquí hay, con los tachos de basura grandes. Y esto que está aquí es lo que he venido a grabar, es el Umbrella Sky Project. Es un proyecto europeo, esto se originó en París y simplemente le ponen paraguas, digamos, sombrillas en el techo por toda esta callecita que es como un bulevar lleno de restaurantes alojados, un montón de gente tomándose fotos y demás, porque es bonito. Donde esté, se escucha a lo lejos del... $1.75. Sabes que estás en un sitio recontra hipster cuando te dan bolsa de papel, mira. ¿De dónde iba la farmacia? Esto es el paraíso, mira todo esto de bicis. Increíble. El mantenimiento de mi bici me costó $100, estoy llorando. Mi bici ha quedado excelente, le han dejado el jefe que le había puesto limpiecita, nuevecita, no nuevecita, está raspada así, pero al menos limpia. Le han puesto este tape nuevo, me ha costado $21, $22. Pero bueno, tape nuevo no se está saliendo por pedazos, así como tenía el otro, está perfecto. $100 el mantenimiento en este sitio, al menos el trato, todo el mantenimiento, todo a uno. Estas casitas de acá son bonitas, estamos en University Drive, esto es el condado de Coral Gables, es como si fuera el distrito, ¿no? Una cosa así, lo manejo yo. Pero no importa qué tan bonito esté, porque siempre va a haber tráfico. Toda parte en Miami siempre tiene tráfico, bonito no. O sea, mi día de semana no me gusta salir mucho, prefiero domingos. Más o menos, mira todo lo raspado, eso fue lo que me atropellaron. Esto, y del otro lado también está todo esto raspado. Pero hasta ahora no he encontrado un sitio de bici o de mantenimiento de auto en que te digan exactamente qué es lo que tienes que cambiar. Que te digan, yo te recomiendo cambiar el pedal porque está totalmente gastado. Te recomiendo cambiar la llanta. Te recomiendo, no sé, pues ponerle un tipo de cera especial para que ya no se raspe. Cosas así, nadie. Todo el mundo te lo limpia, pero nadie te da el detalle ni te da el extra, ¿no? No he encontrado en ningún sitio, miren, Perú, en Estados Unidos, en ningún lado, siempre es así, mantenimiento y punto, chao. Valió la pena ponerle un grip nuevo, este jefe se siente pero perfecto, no desliza, promete que va a durar para el resto de su vida, de la bici o de la mía, no sé, pero de la vida de alguien. Nunca me había percatado de que los patos, mira, atrás tienen como un gancho, ¿no? Un garfio ahí. Esa es pata de tiranosaurio Rex, a mí no me engañas. Estoy entre una de esas callecitas de Westchester. Están demoliendo esta casa, ya van varios días que paso por acá y las veo que todos los días sacan algo. Pero si se dan cuenta, miren el techo, es pura maderita y veo puros clavos salidos. Pero mira, todas estas casas por eso son de drywall, pura madera nomás. Por eso cuando hay un ventarrón, pues él lleva a la casa los tres chanchitos. Jato, jato, seco, chinito. Bueno, ya no, me está odiando. Tengo una ligera sensación que está lloviendo. Tengo una ligera sensación. Estoy en Key Biscayne y hay un montón de gente que está buceando. Este tiene su, como una bolita de tecnopor y una bandera para que la vean. Es una chica y un chico que están buceando. Y lo curioso del asunto es qué están agarrando, ¿no? No tengo la mínima idea. ¿Qué pueden agarrar acá? He venido un montón de veces aquí a Biscayne y siempre me pregunté qué son esas casitas que se ven ahí. Y bueno, había un cartel que dice que son casas, house, chateau, house, boat, club. Son casitas creadas sobre el agua en los 50s y en los 60s, mira este, esta foto en el año 38, y hay un mirador acá. Y lo más divertido es que, ¿quieren saber qué es lo más divertido? Que esto está hecho para americanos, eso me llega en la frente creo, ¿eh?
creo que ustedes lo puedan ver. Ah, no se ve. Pero sí están las casitas ahí, ya se me... Y lo curioso es que a la izquierda se ve clarito ahí, aquí hay un bote con una fiesta. State Law Enforcement. ¿Qué es esto? ¿La migra? No, ellos se encargan de que no estés pescando cosas que no sean legales. Ahí están a la gente. Incluso he visto por ahí que les han puesto multa a algunos en otros lados. O sea, si te ven pescando pues algo que esté en veda o algo así, obviamente una multaza. Y no tiene nada que ver acá tu estatus migratorio, solamente los que estás pescando. Queremos creer. Nunca se sabe, ¿no? Porque siempre es una línea en tu registro. ¿Que existe o que no existe? Esa es la cosa. Hace 2 días exactamente estuve acá y pude caminar hasta el centro y ahora ya está todo... Subió un poco la marea. No ha subido tanto, pero ha subido. Igual está toda esta... Estas algas. Esto se mantiene siempre por el verano. Que esté feíto. Y... detalle importante, estoy en Crandon Beach South, la parte sur, hacia allá, hacia el faro, la parte norte, y estas playas están prohibidas, se recomienda no bañarse porque encontraron puffy en el agua. Escandalosos. Soy la única persona en toda la playa. Está bonito. Ahorita me asaltan, entre otras cosas. Esta es mi bici. Vamos contra el sol. Nada, las gaviotas y yo. Y el agua cochina. Para que tengan una mejor idea de cómo está el agua. Y pisé el barro. Y, no el barro, es justo el mojado. Me mojé el pie, otra vez. Mira cómo está. Tiene como un sarro ahí, ¿no? Pero el agua, si tú la levantas, digamos, es cristalina. Eso es el sedimento. Fanática del todo deporte que sea con animales, pero a veces estos son mejores cuidados que hasta los que tenemos en la casa, porque estos son de competencia, pero los exigen al máximo. Eso por lo cual no me gusta usar tacos y pisar piso de madera, una cosa así. Cuando mi mamá me tumbaba la puerta domingo por la mañana, ya levántense, no sé por qué. Me hace acordar eso. Tiene su colita en la colita. Tiene como unas cosas que les aprietan las patas atrás. Por eso te digo, no soy muy fanática de los deportes. Ni rodeo ni nada, pero bueno, vámonos. Estoy en Target en la sección de descuentos de comida y se malean, hay algunas cosas. Me llamó la atención un paquete de galletas grande, como $1, y dije, está barato. Y veo, venció el 15 de mayo. Estamos en agosto. Estoy en esta tienda de Goodwill, de cosas usadas, y lo primero que me encuentro. Compro todo. Llevo 2. ¿Se acuerdan cuando había ese tipo de televisores? Los electrónicos, el potente equipo estereofónico, y me llama la atención, mira, un POS para los hackers. Pasa la tarjeta ahí. No sé, por más que esos jeans estén $5, yo tengo mis dudas, yo no me pondría USA, como dicen, usado. Acabo de salir de la tienda de Goodwill y veces anteriores no he comprado nada y ahora sí. He comprado 3 libros y un pelo. 3 libros, cada uno me ha costado $1, mira el ancho del libro, pero son libros antiguísimos. O sea que no, ya realmente no sirven, del año 2006, 2007, pero son como fundamentals. Va a tener algo que hacer. He comprado este control, en teoría me dicen que funciona. $3 me ha costado, algunos me pidieron que hiciera videos de juegos y necesitaba algo así. $3 usado, nuevo, lo busqué en eBay y está algo de 20, así que bueno.
te saltan a la cara. Yo sé que le tiene miedo a la gente, pero a ver, vamos a hacer el intento. Solo por fregar. Ese momento en el que estás andando por un camino en bici y no hay nadie, no hay nada, se me vibra la voz, no hay absolutamente, todo el mundo dirá, estás entrando a la selva, estás entrando a la jungla, no, estoy entrando a lo que es un parque de perros, pero bueno, la entrada es así. Para poder tomar esta foto, que me parece muy bonita, me he metido en el medio del pasto que me llega hasta... ¡Ay, Dios mío! Pensé que era una culebra. Es un esto marrón. Puede haber, ¿por qué no? Ya veráis. Estamos en Florida, no nos olvidemos. Dejo la bici acá. Este pasto me llega más arriba de la rodilla y me da miedito. Le estoy haciendo un mantenimiento express a mis patines y recordé que tenía unas llantas extras, nuevas. Mira la diferencia. 2 de la tarde, patinando en Key Biscayne. ¿Qué tal? Playita calmada. Casi nada de gente, tengo toda la vereda para mí. ¿Por qué? Porque hoy es martes. ¡Martes! Hoy es martes y ¿quién sale un martes 2 de la tarde? Todo el mundo está en sus oficinas. Menos yo. Hashtag desempleada. Mira el choque. Y hay niños. Ahí está, pues los chibolitos manejando, 16 años y tienes permiso. En mi opinión, yo creo que eres muy joven. Con uniforme de colegio y manejando. Son en estos momentos en los que literal no estoy haciendo nada por mi vida, más que estar paseando y demás, que digo, y pensar que yo me estoy muriendo por encontrar un trabajo y meterme en una oficina, ¿no? Acá me caigo, la gradita sí es bien alta. Me paré en este lado de sombrita, estamos a 32 grados, no fue tan buena idea. Ay, 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 ¿has visto ese nido de avispas? ¿Cómo se dice? ¿Nido? Y las avispas son gigantes, no son abejas, son avispas. Mamá, qué medio. Acá tienen una vista un poquito más clara de lo que me refería del marrón de las algas. Luego viene un poquito más clarito y ya el verde y azul de siempre. Es el famoso Red Tide. Está matando peces y demás, ya sé que las playas estén sucias. Y que hay un montón de bichitos, todavía los he visto en otra playa, pero no sé qué son. Nadie me ha sabido responder en los comentarios. ¿Ves la cantidad de cositas saltando? Parecen, ¿sabes qué? Unos chanchitos, pero los chanchitos no vuelan. Te viene y prefieren ir a Miami Beach o a Los Cayos, a otro lado, al menos por ahora, por verano. Mira esto, ¿tú te meterías? Lo curioso de este lado, que este es el Atlántico, si seguimos de frente, por ahí, estará Europa, África, no sé exactamente qué parte del plano. Y el atardecer no es aquí. El atardecer es para atrás. Ahí está. Hay un animal salvaje delante mío. Que me está mirando fijamente y me está hipnotizando. Encima se rasca la pulga. Creo que ese es Dios. Está caminando sobre el agua. No, está pescando. No sé qué puedas pescar ahí, la verdad. Más allá que una enfermedad de la piel, pero bueno. Algo puedes pescarás, ¿no? Tú dirás, ¿para qué regresé a la universidad? Aparte de para comer, no, regresé para una charla, estas que hay para los internacionales. Por más
además de que sea una ciclovía compartida con vereda, porque es súper ancha y aparte hay cartelitos que lo dicen, hay camiones como este, ese es uno de FedEx, que se ponen en toda la vereda esperando a poder pasar, y es imposible, yo me tengo que quedar acá en un paradero esperando. Esta banca es un paradero, por si acaso, porque no paso, y sería una locura intentar pasar por adelante, es morir prácticamente. ¿Se acuerdan de ese puente que yo cruzaba en Key Biscayne? Bueno, estoy exactamente debajo, nunca había venido por acá. Porque nunca lo habían visto. No es nada hondo esto. Estoy sintiendo un poquitito de vértigo nomás. Un poquito. Como toma agua un pavo real, le tengo que mudar a Estados Unidos para saber de que en inglés era peacock. Tiene, mira, 2 millones de vistas, tiene 2 millones de suscriptores, pero mira la cantidad. Había un anuncio previo, o sea, 1, este amarillo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y al final otro, 9. 9 comerciales le pone ese video para tener obviamente más plata porque implica más clics. Después dicen que es el amor al arte. Otro de los motivos por los cuales no agarrar mucho a los gatitos del parque, mira lo que encontré. A un gato lengüeteando. Dios mío, se mueve y yo caigo desmayada. No, está recontra tiesa. No tengo la mínima idea de quiénes estarán jugando. Fútbol americano. 8 de la noche. ¿Y cuándo fue la última vez de que tú, adulto mayor, te aventaste por un tobogán? Tiene que haber sido cuando era niña, lo más seguro. Estoy en Black Point Marina, donde salen los barcos y la gente viene a pescar. Y miren del otro lado los edificios chirriquititos que se ven ahí. Ahí, esos edificios chirriquititos, ahí está Key Biscayne, ahí estuvimos la vez pasada, hace unos días nada más, y ahora estamos del otro lado. En un video anterior yo decía, ¿qué hay del otro lado? No, si yo quisiera ir del derechito, ¿qué habría del otro lado? Y del otro lado está Morocco, Marruecos, está del otro lado, si quisiera ir así en línea recta, desde Florida. Muy bien, los felicito. ¿Se acuerdan de la lavadora en mi casa, que tengo compartida con otra gente? Mira esto. Acá en teoría sale la pelusa de toda la ropa de la secadora. ¿Qué te parece? Esta es una pizza vegana. He venido a una charla. Ahí está la empresa Citrix. Vamos a ver, ya puse en mi currículum, vamos a ver qué pasa. No sé por qué este chico se está acercando a chicas y les está tomando fotos, no sé, para subirlas a Instagram. La verdad que no sé, pero así a un montón de chicas se les está acercando y tomando fotos. Por hoy estoy caminando en Ocean Drive. Hay muchos edificios que se están renovando, por eso no tienen las luces ni nada. Son como las 8 de la noche y empezaron a tener las luces. La gente ya en teoría como que salir de fiesta, una cosa así. Iba a comprar en skate, pero no sé si pueden ver mi pie está afuera. Me queda muy chiquita la tabla. Está sonando una máquina. Esta es una copia del
Pennyboard, que es una marca Cryptonics, pero para que tengan una idea, estoy acostumbrada o conocía solamente ese skate. Me pone nerviosa. Creo que te dije mucha agua, mucha agua, mucha galleta. Chuchería que me compré, como siempre gastando plata. He estado un buen rato en el agua y una vez más en la universidad. Ahora me he estacionado por donde es el estadio. ¿Y por qué? Porque he venido a recoger esta tarjeta que me permite entrar a todos los juegos. Buenas, tanque lleno de 9.5. Acá toma mi bonus. ¿Qué? ¿Cómo que no hay nadie? Acá no hay empleados, nadie es tu empleado, uno mismo se echa su propia gasolina. Puedes bajar a la tienda y pagar ahí, o si no, con tu tarjeta de crédito o débito acá.